Gracias. Bueno, vamos a repasar la información hasta ahora. Giselle Solís, 47 años, odontóloga, que estaba desaparecida. No se sabía absolutamente nada de ella desde el martes. La última información de último momento, es que la policía ubicó a su pareja, Abel Casimiro, en un hotel en la zona de La Plata, pero que cuando llegan él se efectuó un disparo en la cabeza y ya directamente lo trasladan de urgencia a un hospital de La Plata, pero llega sin vida. Es decir, que la pareja de Giselle se suicidó. Esta es información de último momento y la está confirmando su sobrino. Recién se acaba de comunicar la policía con ustedes para darles este dato. ¿Quién? No se comunicó la policía con nosotros. Mi tío recibe este dato por algún conocido o por algún personal policial e inmediatamente comunica a mi mamá. Y nada, como esto nos enteramos nosotros recién antes de bajar, no queríamos dar declaraciones sin pruebas. Y la policía no se comunica con ustedes, pero sí nosotros tenemos un parte, con lo cual esto está confirmado. La policía confirma que Abel Casimiro se suicidó. Sí. Nosotros realizamos una llamada al hotel queriendo preguntar sobre la habitación y no nos quisieron dar declaraciones, que había personal policial, así que esto da a que sí fue así. Habitación número 12, la policía llega, él lo encuentra con un tiro en la cabeza, lo traslada a un hospital, pero llega sin vida. ¿Desde cuándo ustedes no sabían nada de él? ¿Habían intentado comunicarse para que les dé algún dato de Gisela? Nosotros el día jueves, si no me equivoco, fuimos a radicar la denuncia. Antes de radicar la denuncia, nosotros tuvimos contacto con la pareja. Le dijimos que queríamos saber qué es lo que había pasado. Él nos acredita que habían tenido una discusión. En la discusión, él se retiró de la casa y cuando volvió se encontró con que la casa estaba cerrada. Nosotros le dijimos, bueno, vamos a ir a revisar a todos los hospitales. En el caso que no encuentre, vamos a erradicar la denuncia. ¿Y él qué les dijo? Él nos dijo que habían tenido una discusión normal y que ya iba a aparecer. ¿Y durante todos estos días nunca se había presentado en la comisaría a declarar? Nunca se presentó en la comisaría, más que una llamada que realizó el mismo día que estaban realizando el peritaje, después a las 11 de la noche, por así decirte, cuando esto pasó a las 2 de la tarde. No tuvimos más noticia de él y nada, ningún tipo de información. ¿Y este hombre Abel en dónde estaba? ¿En la costa? ¿Pero en qué lugar? No nos quiso decir tampoco cuando le preguntamos. Dijo que él iba a volver por sí mismo, iba a ir a radicar la declaración. Sí, seguimos escuchando a Sebastián. Bueno, ustedes no tienen contacto, Sebastián, con tu tía desde el martes. Sin embargo, hay un testimonio importantísimo que es de un vecino que dice que lo ve salir de la casa de tu tía Abel el miércoles a la mañana. Exactamente, sí, el día miércoles, que fue el último momento que se la pudo haber visto. No se sabe más nada. Ella el día miércoles se tenía que haber presentado en el consultorio a trabajar. Mi tío, dueño de los consultorios, se da cuenta de que no fue a trabajar, que tenía clientes clavados. Al día siguiente también pasó lo mismo, entonces me alerta a mí que me meta a la casa porque por ahí había pasado algo. Yo entro a la casa, me subo al techo, entro por la ventana, me encuentro con un escenario medio raro, unas copas medias pegadas, el vino medio pegado a las copas y nada, le dimos a la policía para que interfiera. Que el escenario daba que ella esa noche no la pasó sola. El escenario daba que el día lunes o el día martes habían estado comiendo y que desde ese día hasta el momento que entré yo estaban las copas en la mesa. Y mi tía era una persona que no te terminabas de comer y ya te estaba lavando los vasos. Entonces a la familia nos resultó raro que esté la casa en ese estado.